¿cómo están? Hoy les tengo este look. Ups, tuve problemas con el delineador. Pero primero que nada les quiero hacer un update en mi pelo. Como se los prometí, este es el color que tengo luego de 3 lavados. Deben pensar que soy una sucia de mierda porque llevo solo 3 lavados. Y la verdad es que sí, me lavo el pelo una vez a la semana. Así que sí, es mi tercer lavado y este es el color. Sigue claramente turquesa, sin embargo está menos intenso que en el primer video, pero me gusta incluso más este color de ahora, que es un poco más lavado, un poco más verde y menos azul quizás también. Y nada, si quieren ver cómo hice este maquillaje para el que usé los nuevos, o sea nuevos en Chile, con nuevos me refiero a relativamente nuevos porque llegaron hace unos meses, la gama Bold de Maybelline, que es el que tengo en los labios. El que tengo puesto es este color, que es el 825. Y nada, entonces si quieren ver cómo lo hice, sigan viendo. Muy bien, empezamos con la base. Voy a usar esta de Urban Decay, la Naked Skin, y me lo voy a poner con una esponja tipo Beauty Blender con el lado gordito previamente humedecida. Y voy a cerrar esta base con un polvo translúcido suelto, que voy a usar este de Inglot, y una brocha bien amplia. Luego, como queremos una piel perfecta como la tienen justamente las bloggers de Instagram, vamos a hacer una segunda capa de todo lo que hicimos antes. Entonces nos volvemos a poner la base con la misma parte de la Beauty Blender que está humedecida de antes para que no se noten los trazos de la misma, y luego vuelvo a sellar todo esto con una capa del polvo translúcido Illuminizing de Inglot y dejo todo cerrado. Esta base, como pueden ver, es súper como ligera y mojada, entonces mejor sellarla. Luego voy a preparar mis ojos para la sombra con un primer eyeshadow de Urban Decay y vamos a pasar a ponernos sombra blanca. No sé si se puede ver, es que me queda súper poca con una brocha como esta, que es bien densa, y esto lo voy a hacer para preparar mi párpado para que las sombras se difuminen mucho mejor y además su color resalte harto. Me lo pongo en todo el párpado. Acá tenemos mi amada paleta de Smashbox. Lo primero que voy a usar de ella es esto de acá, que es la cera para cejas. Y con una brocha como esta, tipo de pestañas, le voy a colocar la cera y voy a empezar a peinar mis cejas hacia arriba, tratando de despejar lo más posible mi párpado. Luego con este color de acá, que se llama Soft Brown, y una brocha para cejas, que es en diagonal y densa, que la voy a mojar previamente en agua, cosa de que se note más el producto y sea más denso. Voy a pintar solo el comienzo de mi ceja y luego con este color, que es un mate mucho más oscuro, un café mucho más oscuro, voy a hacer el resto de la ceja. La idea de esto es que el comienzo de la ceja se vea más claro que el resto, ya que normalmente nuestras cejas naturales son menos tupidas en un comienzo y más tupidas al final. Entonces de esta forma podemos simular esto, pero con una ceja mucho más perfecta, que es lo que estamos buscando. Además estoy ocupando un color bien oscuro y me estoy haciendo las cejas bien gruesas porque así lo hacen las bloggers. Luego con este, que es el Brow This Way de London, de Revlon London, voy a peinar mis cejas. Este producto es súper bueno, hacen que dure todo el día las cejas peinadas. Y luego con un concealer de NARS y una brocha como esta bien tupida voy a corregir todas mis cejas para que se vean ultra mega perfectas, como todos sabemos que es lo que está trendy en Instagram. Y la voy a corregir por todos lados, simplemente voy a corregir la ceja entera y luego lo voy a difuminar con esta misma brocha para que se mezcle el color de la corrección con el de nuestra base. Hablando de este concealer de NARS, es uno de los más famosos y yo pensé que iba a ser increíble, sin embargo no me gusta mucho, no cubre mucho, el aplicador que viene tampoco es muy bueno, es muy poco ligero, es como denso, difícil de difuminar, no sé, no me mata. Vamos a pasar entonces a las sombras. Primero voy a poner este café clarito, color mate. Tratemos de que siempre los colores de transición sean mate. Y me lo voy a poner, como dije recién, como color de transición, con una brocha bien suelta. La agarramos de abajo para no tener mucho control y que quede bien difuminado.
Y luego con este color de acá, que es un café un poquito más oscuro y este sí es un poco más satinado, vuelvo a pasar por el mismo lugar de antes y con pequeños círculos voy a tratar de llevarlo hacia afuera del párpado. Luego con este color de acá, que es un café satinado más oscuro y una brocha suelta pero más pequeña, me lo voy a poner en la cuenca del ojo para darle profundidad al ojo. Y voy a insistir porque la idea es que quede bien difuminado. La verdad es que esta sombra, si no, queda muy parchosa, entonces hay que tomarse la paciencia de aplicárselo una y otra vez para que vaya quedando como queremos, que es sin ningún corte. Y luego nuevamente con movimientos circulares voy a rellenar la esquina exterior de mi ojo. Luego con la brocha del comienzo, una muy suelta, esta es la E40 de Sigma, voy a mezclar todos los colores que acabo de poner y voy a pasarles por encima repetidas veces con el fin de que no quede ningún corte o eje entre los colores y que se vea una transición entre los tonos, sin embargo no marcada. Luego con este color de acá, que es como un beige perlado, y una brocha densa, ya que queremos que esta vez no se difumine el producto, sino que quede bien pigmentado. Y por este mismo motivo me lo voy a poner con golpecitos y no con trazos como antes. Me lo voy a colocar en la parte del centro del párpado. Queremos iluminar esa parte del párpado. Ahora, de nuevo con el concealer de NARS que les estaba hablando, vamos a pasar a hacer la iluminación del rostro. Me pongo un poco en los lados de la nariz, ya que vamos a buscar un efecto de que se afine y entonces que el lado de la nariz se mezcle con el tono de nuestra cara para que la nariz se vea más delgada. Luego me lo pongo en todo lo que es la zona de las ojeras hasta el pómulo, un triángulo en la frente y el centro de la nariz. Luego me lo pongo en las arrugas de marioneta, o como se llamen, para disimularlas, para que se vean más hacia afuera, un poco en el centro del labio y en la pera, es decir, todo el centro de la cara, y me lo difumino con la Beauty Blender. Trato de hacerlo con golpes hacia mi cara, es decir, aprieto el producto en mi cara y no hago trazos. Luego voy a hacer exactamente lo opuesto, voy a usar un concealer de MAC más oscuro y lo que voy a hacer es perfilar el rostro o contornearlo. Voy a tratar de oscurecer esta zona de debajo de mis pómulos para hacer que mis pómulos resalten y al mismo tiempo para que dé la sensación de que esa parte de mi rostro está hundida. Perdón si me muevo mucho, es que estoy hablando con alguien. Y nuevamente con golpecitos hacia mi rostro lo voy difuminando. Luego voy a usar este color de la misma paleta de antes que se llama Contour justamente. Y con una brocha como esta, que es suelta pero no tanto, y en diagonal voy a perfilar mi nariz. La idea es hacerle sombra a los lados de mi nariz y por debajo de mi nariz. A los lados va a hacer que se vea más delgada y por debajo hace que se vea más respingada. Si no les queda perfecto, no se preocupen, esto lo vamos a corregir con el baking, que es a donde vamos ahora. Estoy usando el mismo polvo de antes, que es el Illuminizing de Inglot, que da un baking súper lindo porque tiene un destello dorado, entonces hace que el baking quede como ya iluminado, muy bello. Y con la Beauty Blender, con la parte delgadita de ella, voy a ponérmelo en los mismos lugares que ilumine el rostro. Además voy a corregir el contouring, como pueden ver que estoy haciendo en este momento, para que quede más perfecto. Esto es a su gusto, a mí me gusta que quede así bien perfecto. Voy a volver a tratar de adelgazar la nariz, justamente si la parte del contouring café no quedó muy perfecto, con esto lo pueden arreglar. Luego en el centro de la nariz, en un triángulo en la frente de la nariz de nuevo y listo. Ahora pasamos al delineador, voy a usar este de Bobbi Brown, que es como un ink liner. Primero, como siempre, hacemos el ala del delineador para definir de dónde vamos a empezar. Y luego vamos desde el lagrimal hacia afuera con el delineador en posición horizontal para que quede más perfecto. Es mucho más difícil si lo hacen con la punta, recuerden eso. Y lo voy llevando hacia el ala que hicimos al comienzo y nos debería quedar algo como esto. Y luego con una brocha suelta como esta voy a pasar a retirar todo el baking, que ya debería haber hecho su efecto y debería haber sido absorbido, no creo que se diga así, o sí, por nuestra piel. Entonces quitamos todo el exceso de polvo
Y ahora vamos a pasar a la sombra de debajo de los ojos. Voy a usar este color cobre precioso y una brocha suelta pero bien pequeña para poder controlarlo bien. Me lo pongo desde el lagrimal hasta donde termina el delineador, por todo debajo del ojo. Luego, con una brocha suelta pero no muy amplia porque queremos tener control, voy a pasar a difuminar lo que acabo de hacer para que quede perfecto. Luego voy a encrespar mis pestañas con un encrespador o pinza de encrespar. Luego, con esta máscara de pestañas, Better Than Sex de Too Faced, la mejor máscara de pestañas de la fucking vida, voy a primero colocármela en las pestañas de arriba, luego en las pestañas de abajo. Las pestañas de abajo hacen que el ojo se vea súper abierto y compensa lo enorme que se ven las pestañas de arriba con el delineador y con las pestañas falsas que vamos a usar. Y vamos por una segunda capa porque nunca es demasiado. Entonces, segunda capa arriba y abajo. Y como les había dicho, pasamos al delineador. Vamos a usar este de Pacifica en lápiz, que es súper súper negro y me encanta. Y me lo voy a poner por dentro del ojo, tanto abajo como arriba, pero solo en la mitad exterior. Ahora sí, como les había dicho, pasamos a las pestañas. Voy a usar estas de Forever 21, que son preciosas, que van de más cortas a más largas. Y les voy a cortar la puntita del comienzo porque 1, me incomoda; 2, es muy largo; y 3, da aún más el efecto felino de que van de más cortas a más largas si nos ponemos solo el final. En realidad no es solo el final, solo le estamos sacando la partecita del comienzo. Me las pongo con el pegamento dúo y me las pego con unas pinzas. Y eso, las dejo secar un poquito antes de colocarlas y las voy acomodando hasta que sienta que queden en el lugar que las quiero. Y sí, me roro un poco el ojo, soy ojisensible. Luego, con este polvo Mineralize de MAC en unos tonos más oscuros que mi color y esta brocha en diagonal suelta pero más pequeña, voy a volver a contornear por debajo de los pómulos y además lo voy a hacer en la parte de debajo de mi quijada para dar sombra ahí abajo y que quitar el efecto de la papada y resaltar aún más el efecto de una quijada hundida. Luego, con este blush super lindo de Pacifica también, que es un color muy natural, bien clarito, un poco brillante, medio damasco y no tan rosado, no sé, me gustan mucho, ahí pueden ver el color de hecho, voy a ponérmelo entonces en nuestros cachetes y lo voy a ir estirando hacia atrás. Luego voy a pasar a iluminar el rostro. Voy a usar este Glow Kit Aurora de Anastasia Beverly Hills. No lo puedo abrir porque se me rompió, pero les voy a dejar en la descripción los tonos que usé. Usé uno que es medio naranja, que se llama Eclipse, en esta parte que pueden ver, que es por encima del pómulo y por encima de la ceja. Y luego usé un color más neutro, más blanco, que se llama Luna, para la punta de la nariz, el puente de la nariz, el corazón de Cupido y los lagrimales o un punto de iluminación en los ojos. Voy a sellar todo esto con este sellador de Urban Decay que se llama All Nighter, que es fabuloso, que no sé por qué puta viene con dos tapas como si fuera necesario. Y me lo pongo en todo el rostro mucho, 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 porque queremos que dure todo el día y imagino que todas las bloggers de Instagram usan setting spray, pero en realidad no es necesario si no lo quieren. Depende de si quieren que les dure o no el maquillaje. Y dejamos que se seque mis músculos. Luego, este es el producto estrella de la noche. Estamos buscando que sea un poco grungy y los colores morados oscuros están muy in y trendy. Voy a usar este, que es el 825, se llama The Blackest Berry y es de la línea Sensational de Bold, nueva acá en Chile. Y sí, este es el color, creo que es justamente lo que se ha estado usando. Es como o los nude o estos colores así como tintos, por decirlo así. Entonces, como la idea es que fuera jugado, me fui por el tinto. Entonces sí, así es como se ve. Entonces este es el resultado final, espero que les haya gustado.
suscríbanse y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Y acuérdense que todos los productos se los voy a dejar en la lista, en una lista en la descripción. Chao.